La permanencia, la difusión y el refuerzo del aprendizaje han sido algunos de los conceptos que han tomado fuerza en el Puerto Patache respecto a los estándares de prevención de fatalidades. Desde el año pasado, diferentes empresas colaboradoras y personal propio de Collahuasi han estado presentes demostrando sus labores y dando a conocer a la totalidad del personal que permanece en el puerto, los EPF. Esta vez fue el turno de las operaciones de Levante, correspondiente al EPF número 7. Ya se han hecho varias ferias de EPF y el objetivo es que esto sea ya es continuo, que sea un trabajo permanente. Por lo tanto, las empresas tienen la oportunidad de mostrar su trabajo y también los EPF aplicados a sus operaciones. Nosotros también tenemos ahí en el stand procedimientos, los certificados de los equipos, para que ellos puedan ver más o menos cómo se debería levantar y cómo se podía certificar un equipo, en este caso de Levante, en la compañía, ¿no? Durante el transcurso de la feria, los visitantes agradecieron los concursos que se realizaron, puesto que con el calor de este verano, un helado de premio después del almuerzo ayuda a combatir las altas temperaturas.